comentario que también puede valer para cualquiera, pero la pregunta directamente va para ti, que a la hora, en tu experiencia y a la hora de determinadas instalaciones, la que describías de Stahl, se produce una competencia hombre-máquina que luego finalmente no es tal. El punto de inflexión es muy cercano en el tiempo, depende de la instalación, depende de la aplicación, depende de la empresa. Yo creo que precisamente depende de esa gestión del cambio cultural. Es decir, tú puedes enfrentar al operario contra el sistema o tú puedes involucrar al operario en el proceso. Es decir, por ejemplo, las estrategias que hemos seguido regularmente en muchas ocasiones, escoger, evidentemente, no a todos los operarios al margen, pero sí en mesas de gestión de proyecto, que suelen ser mini comités de seguimiento de proyecto, mini comités de dirección, donde te encuentras un director de logística, un director de informática, un director de producción, cargos dentro de la compañía, de una cierta representación. Cuando pones a un jefe de almacén que no suele estar acostumbrado a sentarse en ese tipo de mesas para oír las conversaciones abiertas de los cambios de procesos, de los diseños de procesos y del por qué se plantean y el que se buscan, tú lo haces partícipe de la decisión, lo haces partícipe de los motivos y le haces ver que no se toman decisiones de ese tipo para tocar las narices a nadie, sino que se hacen para mejorar cosas que no están funcionando bien dentro de la compañía. Cuando consigues que esto ocurra y que esa persona se encargue de traspasar para abajo que los cambios no están para reducir estructura, aunque acabe siendo esto un efecto colateral evidentemente, sino que están porque tenemos un problema de errores de expediciones a clientes de 1 de cada 10 pedidos, que tenemos un problema de exceso de stock que no tenemos controlados, que tenemos un problema de incumplimientos de tiempos de servicio a clientes que tenemos comprometidos en 48 horas y llegamos en 72, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿de acuerdo? Reduces la fricción, es decir, haces transmites a la organización, pero abajo de toda la organización, que la compañía tiene un problema logístico, que requiere soluciones y que lo que se está haciendo es para ir a buscar esas soluciones y que no se está haciendo nada en contra de ellos. ¿Vale? Que ellos son un eslabón más de la gestión del problema. Cuando consigues esto, el tiempo se acorta. Cuando no haces esto, estás enfrentando en el cuadro de operaciones a un operario que no tiene ningún control sobre lo que hace la compañía, a un cambio de su realidad sin entender ni el qué ni el por qué. Eso es lo peor que puede. ¿Qué opináis los demás? Okay. Exacto. Bueno, tengo una anécdota. Estaba hablando, ¿no?, de involucrar a las personas. Me acordé de una anécdota, la voy a contar, hace muchos años, en la primera implantación de CGA que hice, no sé si hace 20 años o... Bueno, hace 20 años no, yo tenía 10. Hace 20 años más o menos, ¿no? Hace 20 años pues arreglábamos toda la parte de picking. Al día siguiente iban los operarios y nos encontramos que el picking era incorrecto. O sea, el producto que estaba en ese picking no era el que decía el sistema. Y que estaba pasando 3 días. Un día me fui a reflexionar a la mañana, a caminar por el almacén, a las 5:30 de la mañana. ¿Y qué me he encontrado? A 2 de las personas mayores en el almacén cambiando los picking. Estaban luchando contra la máquina. Y fue cuando aprendí lo que Jordi dijo muy bien: o involucras a la gente, o involucras a las personas que lo entiendan, o esto no funcionará nunca. Por eso me reí, que exactamente lo que dije, ¿no? Yo tengo uno que no va en esa línea, pero también es para reír un poco. En una compañía de pinturas importantes, montamos un proceso para notificar fallos en producción como paso previo a la notificación de productos en el almacén. Con pompa decidimos arrancar el proceso, terminal de radiofrecuencia donde se leía OLOF, se leía el producto, se notificaba cantidad y con eso se daba delante el palet en SAP, que luego se convertía en entrada de almacén. Se cogen los operarios para hacer formación y bajan, porque era un paso importante para la compañía, director de informática, director de producción, director general, etcétera, etcétera. Y al primer operario se le coge del brazo, dice: Manuel, te vamos a enseñar esto, cómo va, pam, pam. Y el hombre se queda quieto y dice: ¿esto es un ordenador? Dice: bueno, sí, pequeño, porque es de mano. Sí. Dice: ah, es que mi convenio laboral dice que si utilizo ordenadores, mi incremento salarial es de no sé qué. Es decir, cuidado, porque la gestión del cambio cultural a veces empieza a unos niveles que no podemos ni imaginar. De acuerdo, porque los puntos de partida en algunas ocasiones son tremendos, ¿vale? Pero efectivamente hay que involucrarlos de alguna forma. Si no tienes un problema, sobre todo,
todos tenemos la llamada y famosa resistencia al cambio, ¿de acuerdo? Y la resistencia al cambio pasa por entender hacia dónde va el cambio y pasa por tener un paracaídas, tener un acompañamiento, alguien, algo que te garantice que hacia dónde vas no es todo turbulento, ni oscuro, ni Sí, Javier, tú citabas al dueño de Mango y decías literalmente que el éxito de un proyecto está en la calidad de la gente que lleva el proyecto. Esto viene un poco a colación de esto. Al final, mucha tecnología, pero el elemento humano pesa y pesa mucho, ¿no? Yo tengo la filosofía y además estoy trabajando, intentando cambiar esto dentro de mi compañía, de que en el mundo de las, en el caso de las soluciones, en el mundo de las de soluciones automáticas, nos encontramos que el 10% de know-how está en base de datos y el 90% del know-how está en la gente. Como va de anécdota, yo también quiero contar una. Estaba un día en Holanda, donde estaba trabajando en Siemens, y allí Siemens tiene la central de fabricación de turbinas de gas para todo el mundo. Y estos señores habían vendido dos turbinas de gas de 250 megavatios cada turbina a Endesa, montar el ciclo combinado para montar en Cádiz. Y poco antes de suministrar estas turbinas y montarlas y ponerlas en marcha, hubo una regulación de empleo de tal manera que gente que por encima de 55 años automáticamente pasaron a ser una mejor vida, a la jubilación. La cuestión es que bueno, van gente más joven, con menos experiencia, montan las turbinas. Y cuando arrancan las turbinas, empieza a sonar, no sé si os hacéis una idea de lo que es una turbina, de 250 megavatios, los álabes del rotor con los álabes del estator, tocaban. Y eso parecía, bueno, no podéis imaginar el ruido que hacía. Parar una máquina con una masa impresionante. Endesa llama a capítulo a toda la cúpula de Siemens de ese área, garantía de 10 años, una... como no se arranque en X tiempo, las penalizaciones eran brutales, y al director de la fábrica no se le ocurrió más que llamar a uno de los que se habían jubilado, que tenía 58 años, bajó allí y en 15 días la turbina estaba puesta en marcha. Bueno, pues este tema para mí es muy importante, ir avanzando en que yo soy consciente de que hoy por hoy en mi negocio el gran grado del know-how está en la gente. Hasta tal punto, a Manuel le han hecho una pregunta, y yo iba a insistir en esa pregunta, es ¿por qué elegiste esta plataforma para desarrollar? Yo le creo, pero yo cuando me enfrento a un cliente siempre le digo lo mismo. ¿Tú sabes lo que yo vendo? No, instalaciones. Yo solamente vendo una cosa, confianza. Y al final, si confían en mí, da igual que ponga máquinas TGV, máquinas de Mati, máquinas Kulma o máquinas lo que sea. ¿De acuerdo? Muy bien. Desde IFR, ¿qué opináis? Jordi, ¿tienes permiso para ausentarte? Muy bien. Aprovecho para despedirme. Gracias por el tiempo dedicado y a vuestra disposición. Desde FR, ¿cómo veis esto? Pues bueno, si seguimos un poco con las anécdotas y aprovechando que tengo a mi lado a Alsina, yo recuerdo una de las veces que fui a visitarla y íbamos con otro cliente, pues que lo que buscaba, y estoy de acuerdo contigo, lo que buscaba era confianza, totalmente. Y nosotros le habíamos soltado toda nuestra tesis sobre Microsoft Dynamics AX y la plataforma y la colaboración y todo esto. Y al final la pregunta fue muy sencilla. Dijeron, ¿cómo fue la implantación realmente de este sistema? El señor Alsina le pregunte si es Dynamics, si es AX o si es las dos cosas. Porque, corrígeme, Manel, por favor. Dijo, mira, lo mejor de todo es que el día que vinieron estos señores de IFR y arrancamos, yo no me enteré de nada. No me enteré absolutamente de nada. Dice, al día siguiente bajé y pregunté. Y dije, ¿qué tal? Dice, bien, igual que antes. Detrás de todo esto hubo una gestión del cambio importantísima. Tuvimos que llegar prácticamente en algunos puntos
a reproducir formularios similares, entre comillas, a los que estaban utilizando en ciertos puestos del almacén. Para ellos, seguían utilizando el mismo formulario. Hombre, me lo han puesto un poco azul, ha cambiado un poquito los bordes, pero es lo mismo. Y por detrás estaba Dynamics AX, con una potencia que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces sí que estoy totalmente de acuerdo en que, primero, las personas es fundamental y la gestión del cambio mucho más. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no tienes en cuenta estos factores, has condenado el proyecto. Estamos totalmente de acuerdo. Eso mismo ha comentado Jordi, ahora que no está, cuando ha dicho, oye, unos clientes habían implantado, el ejemplo que ha puesto, había implantado SAP, el sistema de gestión, y había fracasado en dos centros, y sin embargo, lo arranca otro. Con un equipo adecuado y con un know-how válido para implantar ese mismo producto en un cliente, fue un éxito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo le quería preguntar a Julio, por el tema de los cuadros de mando, que bueno, que últimamente, un tiempo a esta parte, están muy extendidos, muy utilizados. Al final, vosotros los cuadros de mando, ¿tenéis una serie de indicadores estándar que ponéis siempre o dependiendo del directivo, las necesidades que tenga? Eso como lo... Confluye un poco ciertos aspectos. Evidentemente no es lo mismo. Pero entiendo que algunas cosas al final. Correcto. Te interesa. Si estás hablando en almacén, hay ciertos indicadores, igual que en el resto de las áreas, que dijésemos que son típicos, pues cadencia de rotación, etcétera, el que sea, ¿no? Entonces sí que tenemos lo que es una serie de, vamos a decirle, cuadros de mando, por utilizar una tecnología que aglutine diversas tecnologías, independientemente de lo que haya por detrás, sea informes, consultas, me acceda contra 50 millones de registros, eso para el usuario ni lo sabe ni le importa, pero evidentemente sí, o sea, para cada uno de los departamentos, que si finanzas, logística, ventas, etcétera. Claro, eso es, dijésemos, con lo que vienes de base, con lo que ya te ofrece, dijésemos, tanto lo que es la plataforma, lo que es el ERP, como por otro lado lo que es, dijésemos, el pinte colorea que le digo yo, o de alguna manera al consultor, que evidentemente es algo que se tiene que valorar, que el cliente valora, decir, oye, estos son los que te vienen, pero igual por tu negocio, que evidentemente tienes que conocerlo, no es lo mismo hacer un análisis al responsable financiero que al responsable de recursos humanos. Pero sí, por supuesto. Más preguntas. Y bueno, yo también quería comentar, pues todo lo que estáis comentando, al final viene todo, al final es metodología Lean. Si tú quieres mejorar un proceso, a la primera persona que tienes que involucrar para mejorar ese proceso es el que lo está haciendo, porque muchas veces tú estás arriba y te piensas que las cosas se están haciendo de una forma, y hasta que no bajas abajo al almacén y ves cómo se está haciendo realmente, es decir, al final el experto realmente es el que está haciendo el proceso, no el que ha diseñado el proceso. Es, no, eso, al final es metodología Lean. Estaba pensando un poco cuando estaba diciendo las claves. ¿Todo cómo es? Sí, se oye. Las claves del éxito de un proyecto de implantación de tecnología, ¿no? Un equipo con conocimiento, la involucración de las personas y una gestión del cambio apropiada, pero hay otras cosas como es una gestión de proyecto impecable, mixta, que bajo mi punto de vista no tiene que ser solo del proveedor, sino porque es que el proveedor de sistema de información hace una parte importante, pero hay una parte muy importante dentro de la compañía, que es la integración de todos los procesos y todos los responsables de proceso a eso. Eso es algo muy importante. Y después el conocimiento y estandarización de los procesos que vas a automatizar. Creo que es la unión, ¿no? Lo que estás diciendo tú. Bueno, y eso se engloba hoy en metodología Lean de gestión de proyectos, por supuesto. Quería un poco ampliar, ¿no?, esas condiciones básicas de un proyecto de tecnología. No sé qué opináis vosotros. Sí, sí, poco que añadir. O sea, sí. Es eso, o sea... Yo a nivel personal, ya yo como comentaba antes un poco, pues he utilizado distintas plataformas a nivel de DBI. Realmente en un proyecto de DBI entre el 60 y el 80% de los costes no están en la herramienta con la cual lo explota, sino en la definición de los procesos. No sé, lanzo una pregunta al aire, ahora lanzo un órdago, o sea, es típico, o sea, ya sabemos de esa que cuando vamos a hacer un análisis independientemente del departamento, que lo que quieren siempre es la comparativa de lo que sea respecto al año anterior y respecto al presupuesto. Empiezas a rascar y dices, vale, ¿dónde está el presupuesto?
Si no hay más preguntas, por mi parte agradecer a los ponentes, al patrocinador del descanso y que nos ha, que ha contribuido de manera especial a este acto, al Instituto Logístico Tajamar, a Fomento, a Uno y a Lógica, la organización de este evento. Espero, casi diría que estoy seguro, que todos sabemos algo más que sabíamos esta mañana a las 9 de la mañana cuando hemos empezado. Y en fin, les esperamos en próximas ocasiones. Tajamar tiene una agenda apretadísima. Dentro de una semana justo creo que después la información hay otra jornada similar. Y por nuestra parte, a través de nuestra plataforma y de los newsletters, recibirán información de este evento y de y otras noticias del sector. Muchas gracias. Gracias.